Hola a todos nuestros televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa En Su Parche, un nuevo programa. Hoy la van a pasar súper rico al lado de nosotros. Hoy tenemos una sorpresa gastronómica, así que no se lo pueden perder. Kelly, ¿cómo estás? Hola Lau, súper bien, súper feliz de estar una ocasión más acá compartiendo con todos nuestros televidentes. Y bueno, súper a la expectativa con este programa, como tú dices, es algo súper diferente. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con ese tema de la gastronomía. Así es, Kelly. Bueno, Kelly, yo te quería hacer la pregunta del día porque va muy de la mano con el tema del día de hoy, que es la gastronomía. Kelly, ¿cuál es tu plato favorito? Bueno, yo tengo muchos platos favoritos porque a mí me encanta la comida, probar nuevas cosas, pero en especial me encantan las pastas porque me parece que es un plato muy versátil y bueno, además de eso, delicioso. ¿Y cuál es el tuyo, Lau? Así es, Kelly. Bueno, a mí me gusta mucho la comida mexicana, pero también me gusta la lasaña y bueno, también muy de la mano contigo, las pastas. Me parece un plato versátil, delicioso y bueno, tiene miles de formas. Sí, además la comida mexicana es famosa a nivel mundial. Así pues, es. Y bueno, a todos nuestros televidentes, no se desconecten porque ya volvemos con esa sorpresa gastronómica que les tenemos preparada. Bueno, y el día de hoy nos acompaña el chef Joseph, que nos va a preparar algo delicioso. Hola, ¿cómo estás? Hola, Kelly. ¿Cómo te va? Encantado de estar acá con ustedes. Súper. Joseph, cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy. Mira, ustedes hace rato comentaron de que les gusta la comida italiana, a ti un poquito más la comida mexicana, pero hoy vamos a especializarnos en platos típicamente colombianos. Es decir, super, vamos a hacer lo más típico que hay acá en Antioquia, que es el chicharrón, pero lo vamos a llevar también un poco con la comida peruana. Es decir, vamos a hacer un ceviche de chicharrón. Perfecto. ¡Qué rico! Bueno, entonces vamos a ir como conversando mientras tú vas preparando ahí todo. Cuéntanos, ¿hace cuánto eres chef y, o sea, cómo nació esa pasión en ti? Fíjate, ya en carrera tengo 16 años. Empecé con emprendimientos, con la familia, así empezó mi carrera, pero profesionalmente empecé con 16, ya hace 16 años, donde empecé a estudiar cocina y terminé también estudiando en la Academia Profesional Gourmet, que es justamente de un paisa que está en Venezuela, que fundó esa academia, y tiene sede en Caracas y tiene sede en Guayaquil. Ok. Joseph, ¿en qué tipo de cocina te enfocas? ¿Cuál es como esa línea gastronómica en la que tú más que todo te enfocas? Mi línea gastronómica es la cocina de autor, es decir, yo tomo platos típicos, sobre todo los platos típicos, los transformo en algo novedoso, en algo de vanguardia. Me gusta lo que más me gusta hacer. Okay. Cuéntanos qué o quién ha influido en ti, como, o sea, es alguien que tú admires. Mira, admirar a mí muchísima gente, ¿no? Muchos chefs reconocidos. Por ejemplo, me encanta mucho el trabajo que hace Juan Manuel Barrientos acá en Medellín, tiene varios restaurantes regados en el mundo. Sin embargo, mi referente obviamente han sido mis familiares, mi mamá y mis abuelas, que son cocineras también de profesión, entonces son las personas que más me han influenciado dentro de la cocina. Ok. Joseph, ¿y cuál es tu ingrediente favorito? Mira, de todo. Yo trato de tener mayor respeto por todos los ingredientes. Es decir, para mí todos los ingredientes son sumamente valiosos, lo importante es cómo uno los trabaja y aprovecharlos siempre al 100% para no desperdiciar nada. Claro, así es. ¿Qué material o qué herramientas sueles como tú utilizar más? ¿En cuanto a qué agua? ¿Utensilios? Sí, como utensilios. No puede faltar cuchillo. Sin cuchillo no puedo trabajar. Esto es básicamente una extensión de mi brazo. Ok, bueno, Joseph, comencemos pues y ahí estamos haciendo otras preguntitas, porque qué chévere que los televidentes aprendan un poquito de ti sobre esas cosas que tú hoy nos vas a decir. Buenísimo. Ahora fíjate, ¿qué vamos a hacer acá? Sí. Acá tenemos ya el chicharrón ya preelaborado, es decir, yo no puedo enseñarle a un país a hacer chicharrón, los países tienen que enseñarme a mí a hacer chicharrón, ¿ves? Entonces yo hice lo que pude con el chicharrón, acá lo tengo preelaborado, lo que vamos a hacer es cortar y vamos a ensamblar el resto de los ingredientes para convertirlo en un ceviche de chicharrón, ¿ok? Ustedes me van a ir ayudando, ¿sí? Sí, ¿verdad? Bueno. Ustedes me van a ir ayudando. Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué procedemos? Tú empiezas a cortar como el mango. Cierto. Esto para hacerlo un poquito más sencillo de ustedes. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esto lo vamos a hacer en unos cuadritos lo más perfilados posible. ¿Sí? Ajá. Y el resto también lo vamos a cortar de la misma forma, todo en cuadritos, ¿ok? Sí. Para convertirlo en un ceviche de chicharrón y luego lo vamos a marinar completo para que agarre el sabor típico de un ceviche. Pero hay una sorpresa. Vamos a hacerlo en dos formas, ¿sí?
Okay. Entonces vamos a hacer una forma un poco más tradicional y vamos a hacer un poco la, una segunda parte también en una forma más vanguardista, es decir, un poco más a lo que a mí me gusta hacer, ¿sí? Perfecto. Entonces ustedes van a probar, el tradicional va a ser usted y el vanguardista va a ser el mío. ¿Qué les parece? Bueno, hagámosle. ¿Sí? Sí, vamos para acá pues. Sí, vamos a empezar a cortar esto, este manguito, vamos a cortarlo aquí a la mitad. Y luego lo vamos a convertir en cuadros, ¿sí? Feli, ojalá pudiéramos nosotras sí. cortar así de esa manera. Ay, sí, eso se ve como todo profesional, yo no sé. No, es cuestión de práctica. Como práctica, ¿cierto? Sí, eso es práctica. Después de haberte cortado muchas veces, ya dejas de cortarte en algún momento de la vida. ¿Ves? Eso es lo que hace es perfilar un poquito y luego vamos a cortar un poco acá, ¿ves? Ok. ¿Sí? Yo sabía, hablando un poquito de todo, ¿cuál es el plato del que te sientes más orgulloso? Mira, para mí todos los platos son de suma importancia. Como te dije hace un momento, yo tengo un sumo respeto por todos los ingredientes, de manera tal que trato en la medida de lo posible de manejar todo con sumo respeto. Hay un plato que me represente, no con exactitud. Okay. Lo importante para mí es que cada plato pueda llegar a las personas. Yo como también antes de entrar a la cocina me metí en el tema de la filosofía, soy filósofo. Okay. Entonces, la idea es, para mí, ¿cómo veo yo la cocina? Simplemente cada plato para mí es la representación de alguien o de algo. Entonces, para mí cada plato tiene una importancia trascendental. Incluso la idea de cada plato para mí es vivir y trascender en cada plato. Así es. Genial. Bueno, cuéntanos qué sigue acá en el plato. Ok, pues ahora vamos a cortar también el resto de los ingredientes. Vamos a cortar acá. Mira, aquí tenemos aguacatico. Sí. Ay, a mí me qué encanta rico, el aguacate. ¿Quién es que me va a ayudar acá a cortar? Que le ayúdele. Ay, mira. No, Dios mío. Mira, ya te corté el manguito. Ahora. Vamos con todo. Vamos que tú puedes. Vamos a ayudarte a pelar nomás. Y tú vas a hacer exactamente esto que hice yo con el manguito, lo vas a hacer tú con el aguacate ahora, ¿sí? En cuadritos. Pues, en cuadritos. Bueno, están preparados. Sin pena, Dios mío, sin Dios pena. Mío. Sin pena que ese cuchillo no muerda. Si me corto, ¿qué? No, tranquila. Amiga, tú eres una experta. Sí, yo soy. Ay, Dios mío, se me está corriendo. Con la otra mano, tienes que tomarlo con la otra mano, eso para que no se te vaya. Correcto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y después acá. Ok, ahora le vas a dar una vueltita para que se te haga más sencillo y lo vas a tomar de esta mano. ¿Así? Sí. Y corto así. Y cortas, con sumo cuidado. Ay, Dios. Sí, va muy bien, va muy bien. Voy bien, estoy pasando la prueba. Estás pasando casi. Para que te lleguen a trabajar allá al restaurante, amigo. Súper bien. ¿Cuál es la idea de todo esto? Ay, la idea pero acá de hacer. Me quedo como no, está perfecto, está perfecto. Vamos a hacer dos. ¿Por qué dos? Sí. La idea es hacer uno que podamos hacer. Por ejemplo, nos provocó comer un ceviche de chicharrón en casa, lo podemos hacer rapidito ahí porque esto no tampoco lleva mucha cosita. Pero si queremos hacer también un ceviche de chicharrón con el que podamos sorprender a alguien, entonces esta es la oportunidad de poder emplatarlo de una forma distinta. La idea es que podamos ver que tenemos los mismos ingredientes y que hay dos formas de hacerlo completamente distintas, ¿sí? Ok, súper. Entonces, bueno, continuemos. ¿Sí me quedó bien? Sí, claro que sí. Un intento. Claro que sí. No, te quedó perfecto. Sí, amiga, lo que pasa es que te estoy molestando. Vamos a colocar esto acá para que esto lo podamos reservar. Igual, este manguito. Ah, el manguito lo vamos a colocar acá. Vamos a colocarlo acá para que no ocupe tanto espacio. Sí. Súper. Okay. Y ahora vamos a sacar el chicharrón. Aquí hay dos chicharrones. Ajá. Uno grandecito. Sí. Ok, este grandecito. Este es el que vamos a usar para el tradicional. Entonces está cortado como ustedes lo hacen normalmente. Sí. Ahora lo vamos a llevar un poco más pequeño para que no nos podamos marinar, ¿sí? Ajá. Ay, es súper rico aquí. Chicharrón. Sí. ¿Ves? Como cruje. Es la sí. idea, que el quede crocante. Vamos a cortarlo acá. Vamos a retirar este manguito de aquí. Sí, lo importante es que el quede crocantico. Sí, total. Y luego estos cuadritos, lo que vamos a hacer es devolverlo al bowl.
este bowl que tenemos acá. Y este mismo bowl nos va a servir para marinar el chicharrón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Joseph, y cuéntanos un poco, así como hablando de la industria de la cocina y todo, o sea, ¿a ti qué te gustaría cambiar de las escuelas de cocina? Un montón de cosas. Ay, ¿en serio? Muchas cosas, sí. ¿Cómo cuál? Mira, fíjate, en las escuelas de cocina no te enseñan a costear platos. La cocina, más que el tema artístico y de elaboración de platos, tiene mucho que ver también con números. Entonces, inevitablemente, hay que aprender de matemáticas. O sea, hay personas que piensan que no, pero es indispensable. La matemática es primordial dentro de la cocina. Y es tan primordial que lo único que nos diferencia a nosotros, los chefs profesionales, de una abuela que cocina muy rico, de hecho las abuelas siempre van a cocinar mejor que nosotros, pero la diferencia que tenemos nosotros con ellas es que nosotros podemos hacer un negocio rentable. Y para eso es que nos formamos, para hacer un negocio rentable. Okay, obviamente necesitamos cocinar rico, necesitamos hacer que nuestros platos se vean bien, pero en realidad nuestro trabajo es hacer un negocio rentable. Okay. Bueno, Joseph, y ya que tú estás hablando como de esto, ¿tú qué tip o qué consejo le puedes dar a estos chicos que están como incursionando en ese mundo de ser chefs, de la gastronomía? ¿Qué consejos les darías? Mira, indispensable para los que trabajen o que quieran ingresar en la cocina, tener mucha paciencia, porque esto es una industria muy dura. Las horas de trabajo pueden ser extensas. Tienes suerte si trabajas 8 horas al día. Vas a tener mucha suerte. Normalmente son 12, 14, 16 horas continuas. A mí me ha tocado, cuando trabajé en hotelería, me tocó trabajar una vez 61 horas continuas. ¡Ay, güey, madre! Y paraba solamente para bañarme, para comer, y durante esas 61 horas no pude dormir, porque tenía varios eventos continuos. O sea, era en la mañana con algunas personas que tenían eventos privados, y en la noche matrimonios, y eso casi fueron 3 días continuos. Y eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué les recomendaría? Primero, pensarlo bastante bien, porque esto es un trabajo bastante duro, que apasiona. Ya llegas a un momento en que tienes 16 años, entonces te relajas un poco. Te relajas un poco, no es tan duro, no tienes que estar tantas horas en la cocina, por lo menos no en el servicio, pero eso tu trabajo empieza a ser un poco más intelectual y menos operativo. O sea, mi recomendación es tener mucha paciencia y estar muy apasionado por esto, porque si no, las probabilidades de que tires la toalla a mitad de camino son muy altas. Bueno, súper. Bueno, nosotros vamos a seguir acá como preparando estas delicias y mientras tanto nos vamos a ir a un corte de comerciales y ya volvemos. Si eres afiliado a Cable Mío y vives en el municipio de Envigado, te invitamos para que actualicen tu televisor y de esta forma disfrutar de la nueva grilla de canales para nuestros usuarios. Esto lo puedes hacer entrando al menú de su televisor en la opción Programar canales y hacerlo de forma automática. Espera un momento y empiece a disfrutar con más opciones de programación para tu entretenimiento. Cable Mío, la mejor opción en televisión. Bueno, y regresamos acá con nuestro chef. Bueno, cuéntanos cómo va este plato, a ver. Vamos muy bien, mire, ya estamos casi que en la fase final. Ajá. Del marinado de todos los ingredientes. Vamos a cortar simplemente la cebollita, que eso sí puede estar rapidito. Vamos a hacer unos cortes rapiditos acá. ¿Sí? Okay. Me encanta ese profesionalismo. Esto es más sencillo de lo que parece. Vamos a llegar a cortar de esa manera. Total. Esto es más sencillo de lo que parece. Wow. Sí. Entonces fíjate lo que vamos a hacer acá. Vamos a tomar estos tomaticos que van a servir también para normalmente el ceviche acá en Colombia le colocan tomatico. Sí. ¿Sí? Entonces yo me tomé el atrevimiento de hacer una modificación. En vez de usar el tomatico normalito, el perita, no sé cómo lo llaman ustedes acá, creo que
No. No sé cómo llaman ustedes acá. No, se me viene a la cabeza en estos momentos el nombre. Lo llamamos perita. Entonces, para que se vea un poco más bonito, yo decidí utilizar el tomate cherry, que es este pequeñito que está acá. Ok. Sí. Entonces, igual, tiene un sabor un poquito más intenso, el sabor es distinto. Sí. Pero también nos va a ayudar a decorar nuestro plato, ¿ok? Sí. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Y ahora sí podemos ir mezclando todo. ¿Cómo lo mezclamos? Acá. Tenemos acá nuestro chicharrón y vamos a integrarle algo de cebollita. Genial. Sí, vamos a colocarle este poquito por acá. Ay, nos va a quedar delicioso. Sí. Sí, seguro que sí. Y huele delicioso. Como la mezcla de todo. Sí. Vamos a integrarle un poquito de este tomatico. Esto nos va a ayudar a mezclar un poco. Bueno, Joseph, y hablando un poquito de lo que nos estabas comentando ahorita, sobre los jóvenes, que la verdad me parece que es un trabajo muy de pasión, de entrega, ¿qué es lo que tú crees que buscan las personas al momento de contratar a esos chefs? Mira, es difícil saberlo porque cada dueño de restaurante tiene sus particularidades, lo que quiere, lo que busca. Uh-huh. Sin embargo, como yo, si yo fuese dueño de restaurante, diría que quiero el mejor chef conmigo. Entonces, siempre estarán buscando un perfil de personas con experiencia, de personas que hayan pasado por algunos lugares importantes. Sí. Pero eso va a depender mucho de lo que el mismo dueño o restaurantero quiera. Eso va a variar un poco. Y hablando como un poquito de eso, o sea, ¿tú cómo manejas de pronto un comensal que sea incómodo, que sea difícil, como que ponga mucho problema? ¿Eso cómo se maneja? Mira, yo como filósofo tengo ciertas herramientas que me permiten tratar con personas difíciles, ¿no? Uh-huh. De hecho, una de las cosas en la que la industria de restaurantes me reconoce es justamente por poder trabajar con personas difíciles. No solamente comensales, sino algunos compañeros que pueden ser complicados, y eso es normal, sobre todo en cocina, donde la carga de estrés es muy alta. Entonces, sí, la gente se sale de sus cabales por el estrés, se lanzan al sartén, la cosa, ay, pelea, no, se grita. Se grita. Le lanza el cuchillo. Eso es muy, muy común dentro, ¿sí?, de una cocina. Sí, mucho grito, mucho estrés. Mamá. Mi carácter particular es que yo soy muy, muy, muy tranquilo. Entonces, trato en la medida de lo posible de llevar a la gente para que se canalice, sobre todo el tema de las emociones, que es una de las cosas en las que yo más me especializo. Ajá. Que es la carga emocional y el tema filosófico. Entonces, yo allí trato que tanto los compañeros como el comensal, que siempre hay uno que es complicado, sí, poderlo llevar y darle la razón, o sea, hacerle entender, en caso de que no la tenga, hacerle entender, hacerle ver otras cosas. Nunca usar la palabra no, porque eso siempre genera un choque desde el punto de vista neuronal en la persona, porque siente que le están negando algo. Entonces, consejo para las personas que nos están viendo en casa, que son dueños de restaurantes: nunca le digas que no a un cliente. Puedes decirle que no con otras palabras, ¿sí? Okay. O sea, llevarlo a ofrecerle alguna otra cosa que te permita dar con lo que tú quieres, sin tener que quitarle la razón directamente al cliente. Así genial. Es. Ay, no, esto se está, o sea, esto se ve delicioso. Ay, sí. Mira, o sea, como esa combinación. Vamos a hacer el tradicional. Ajá. Pero yo me tomé también el atrevimiento de colocar el manguito a esto. Ustedes normalmente no se lo colocan, pero a mí me pareció rico colocárselo. Sí, además, diferente. Además, ustedes acá tienen la dicha de poder tener mango casi todo el año. Entonces, ay, buenísimo. Sí, qué rico. Buenísimo que podamos hacer esto. Sí, mira, lo vamos a colocar en este platico que tiene una estética un poco más tradicional. Y vamos a colocarlo acá. Joseph, ¿qué es lo principal o lo más importante que debe llevar un plato? ¿Qué plato? Depende de qué plato. O sea, pero que tú digas, esto nunca me puede faltar en cualquier plato. Mira, yo normalmente uso, sobre todo, por el hecho también de ser venezolano, usar sofritos. Sofrito es algo parecido al hogado que tienen ustedes. Ajá. Solamente nosotros no le colocamos tomate, sino que es un sofrito solamente de ajo, cebolla y ají dulce. Okay. Entonces, eso tiene una carga de sabor bien importante, y esa carga de sabor va más hacia el umami que a otros lados. Entonces, creo que un sofrito no puede faltar, por lo menos no en mi cocina.
Genial, bueno, entonces así ya quedó nuestro plato. Este es el tradicional. Ese es el tradicional. Ay, Dios mío, ese es el tradicional, ¿cómo será el otro? ¿Qué? Miren esta delicia, no, esto es espectacular. Un poquito de colorcito y un aroma adicional que no has encontrado allí, y es este, el cilantrico. Cilantrico, eso le da un toque delicioso. ¿Qué? Y lo que vamos a hacer es cortarlo rapidito. Ajá. Tiene que estar bien, bien pequeñito. Para mí es importante no repasar el, por lo menos el perejil o el cilantro, siempre que lo corten en casa, siempre es un mismo corte que tiene que ser fino, así que tienes que pasarlo muchas veces, pasar. Pero nunca, cuando llegas a este punto, ya no volverlo a cortar. Algunas personas... ¿Ya quedará algo? Sí, porque empieza como a soltar líquido. Ajá. Y ese líquido no es muy, muy sabroso que digamos. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es integrar esto acá. Bueno, y precisamente acá, como nosotros aprendiendo de cocina y todo, nosotras queremos que nuestros televidentes también aprendan mucho. Cuéntanos cómo, o sea, cómo estar como actualizados de todas las tendencias de cocina, o sea, cómo aprender más. Fíjate, dependiendo, si eres una persona más amateur, uh-huh. Es decir, tanto para profesional como amateur, la tendencia es la cocina típica. Solamente que la forma de hacerlo y de verlo siempre va a ser un tanto distinta. Entonces, claro. Ahorita está muy, muy en boga la cocina típica, pero de vanguardia. Eso lo llaman post-vanguardia. Es decir, utilizar técnicas de vanguardia dentro de la cocina tradicional, que es algo parecido a lo que vamos a hacer ahora. Entonces, este plato que vamos a hacer ahorita, ve que vamos a usar exactamente los mismos ingredientes, uh-huh. Pero lo vamos a emplatar de forma distinta. Y la intención de hacerlo distinto es que podamos utilizarlo para sorprender a alguien. O sea, de repente, mira, Kelly, te voy a presentar a un muchacho. ¡Ay, Dios mío! Esta es la oportunidad. O sea, como algo más romántico, algo más elegante. Claro, es para presumir, esto para presumir. Básicamente exacto. Para presumir. Okay. Mira, vamos a colocar... Para que aprendan, ¿no? Yo. Sí, vamos a utilizar un tetil. Esto que tengo acá es una pasta que utilizan ustedes en su ceviche, que es una pasta de tomate con yo le agregué el pimentón y lo puse ahumado, por eso tiene algunas pinticas negras allí. Okay. Y esto está ya, tiene un poquito de sal y ya está acevichado. Lo que hago, voy a hacer yo, eso lo tienen allá, eso también usé el marinado de este ceviche, pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a colocarlo para acá para que no los vaya a salpicar a ustedes, vamos a darle un toque de vanguardia. Tranquilo. Sí, porque esto normalmente salpica, entonces vamos a hacer así. Wow. Sí. Genial. Sí. Me encanta porque eso queda así como todo profesional. Sí. Yo no, o sea, la se práctica. Divino. A mí me gusta salpicar más, me gusta, pero normalmente en las cocinas. Entonces, vamos a tomar esto acá, nuestro chicharroncito. Vamos a usar la costra hacia arriba para que él se vea un poco más bonito. No, se ve divino. Provoca comérselos ya mismo. Y acá. Ahora bien, ¿qué hice yo acá? Yo tomé solamente la piel. Esto es la piel del chicharrón. Y la freí aparte. La idea es que tenga un elemento crocante adicional aquí. Entonces vamos a colocarlo por acá. Y también nos va a ayudar a cubrir algunos espacios del plato. ¿Sí? Súper. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a cortar un tomatico de estos. Cortar otro más. O sea, ese es como el emplatado más tradicional. Y ya ese es como para una ocasión esto especial. Para una ocasión especial. Súper. Hemos especial. Aprendido bastante. Sí. Sí, entonces mira, además este tomatico nos va a ayudar a darle un tanto de color. Uh-huh. Y ahora mira, esta sorpresita. Esto sí es adicional, esto no está en el tradicional. Ajá. Uh-huh. Esto es el manguito, la otra parte del mango que no vimos, pero lo vamos a cortar diferente y además hay un líquido. Ese líquido es licor. ¡Wow! ¿Licor? ¡No! ¿Qué es eso? A mí, ahí sí me gustó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortar unas láminas muy finas. ¡Ay, qué perfecto! Láminas muy finas. Vamos a colocar esta por acá. Estas laminitas tienen que ser exactamente muy, muy, muy delgaditas. Con mucho cuidado. Sí, con mucho cuidado porque aquí en estos momentos uno suele cortarse. Uh-huh. Sí. Ahora mira lo que vamos a hacer. Vamos a darle una vueltica así para que se vea un poco más levantadito. También. Sí, nos va a ayudar a cubrir un tanto esto acá. Y quede paradito. Perfecto. Pelea.
El emplatado es como mucha creatividad, ¿no? Como sí, tiene, dejar volar la imaginación. Sí, tiene mucho que ver con creatividad, pero también tiene mucho que ver con técnica. Eso, también tiene una técnica. Sí, claro. Tienes que seguir algunos patrones. Ah, algunos okay. Patrones de colores o de, uh-huh. O de formas. Como saber ubicar en el plato. Sí, definir algunas figuras geométricas. Exacto. Todo eso sirve para poder darle forma al plato. Eso es lo que vamos a hacer. Mira, vamos a colocar este verdecito por acá. Y también saber jugar con los colores. Sí, importantísimo jugar con los colores y sabores, ¿no? Tampoco es, no es solamente colocar colores por colocarlo. Y este plato tiene como crocante, tiene salsita. Tiene de todo. Ácido. Es la idea. Y es la idea que tenga en un mismo plato, consigas varias texturas. Uh-huh. Y esas texturas te haga al paladar, se haga interesante. ¿Ves? Eso está esto que perfecto. Está acá es la forma también del aguacateco, pero ya es como una especie de guacamole, ¿sabes? Ajá, claro. Pero está procesado, en vez de hacerlo en mole, está licuado con limón y un poquito de cilantro. Perfecto. Solo que vamos a colocar unos punticos. Estos punticos también nos van a ayudar a corregir algunos lugares que quedaron un tanto desprolijos, pero también va a ayudar a que tengamos un tanto más de color dentro del plato. Eso está genial. ¿Sí? José, para ir terminando con nuestra rondita de preguntas y dudas de Kelly y yo, te queríamos preguntar a qué chef tú admiras y cuál es el plato favorito tuyo. Pues así no sea de tu propiedad. ¿Para yo comer? Sí. Sí. Ah, yo como muy sencillo. De hecho, la mayoría de los cocineros comemos muy sencillo. Eso es un mito. Hay gente que piensa, ¿por qué no te puedo invitar a mi casa? Porque tú eres chef. Ah, no, pero invíteme porque yo como muy, muy sencillo. Me ponen unos frijoles y yo soy feliz. Ok. Ay, completamente feliz. Sin embargo, te puedo decir que a mí me encanta, yo pudiera comerlo todos los días si pudiera, es risotto. Me encanta risotto. Ay, qué rico. Me encanta risotto. Ahora, para preparar, me gusta preparar pastas. Ay, vea que... Ay, mi plato favorito. Hablando de pastas. Sí, es que bueno, tuve la fortuna de vivir 4 años en Italia, y aprendí pastas allá y ahí fue donde justamente le agarré el amor al risotto. Ok, entonces, genial. Nada, platos para mí, risottos, para cocinar, creo que pastas. Creo ok, que pastas. Perfecto. Y hablando así como un poco de gastronomía, así como de otros países, ¿cuál es tu favorita? Ah, evidentemente la cocina venezolana, que es la cocina con la que yo crecí. Ajá. Sin embargo, creo que para yo que pudiera comer todos los días, creo que la cocina italiana, que es lo que es algo más que pasta. La gente reconoce la cocina italiana por las pastas, por pero las pastas. Es muy diversa. Están los risottos, los antipasto o antipasti, hay polentas, panes, pizzas, hay muchas cosas que podemos explorar dentro de la cocina italiana. Entonces, como es tan diversa, en realidad nunca te vas a aburrir de ella. Perfecto. Ay, qué rico. Bueno, Joseph, ¿cómo terminamos aquí con nuestro plato? Fíjate, ya estamos listos. Solamente le vamos a colocar un colorcito adicional. Y con eso estamos terminando. Ay, no sé si bien. Si te das cuenta, todos los ingredientes que están acá también están allá. Sí. Solamente que están colocados de una manera diferente. Y esa diferencia es lo que nos va a ayudar a que nuestro plato lo podamos presumir con algunas otras personas. Sí, está genial. O sea, uno sale con este emplatado y queda como, ya queda como una reina. Claro, y es la idea. Y mejor la idea dicho. Es que puedas hacer tanto los dos. Ajá. Esto es Kelly o Laura un domingo. Y esto es como una cenita. Con visita en la casa. Ay, entonces, Joseph, mejor dicho, nos dejaste impresionadas. Yo creo que todos los televidentes aprendieron un montón total. De ti. Bueno, mostrémosles aquí el plato. Y bueno, Joseph, mil gracias, de verdad. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Estoy súper encantado. ¿Cómo te sentiste? Excelente, estoy súper, súper emocionado. Nervioso también. Se genera un poquito de susto, pero Joseph, sí. Delicioso, se ve genial. Lo vamos a probar a ver qué tal. Y bueno, para que ustedes estén súper pendientes, próximamente Kelly y Laura comiendo ceviche en las redes sociales. Y ya mismo vamos a probar todas estas delicias. Bueno, nosotros nos vamos a quedar acá probando esta delicia, que la verdad esto se ve delicioso, los dos platicos. Y bueno, gracias por habernos acompañado, gracias a nuestro chef, a ustedes mil gracias por haberse conectado. Espero hayan disfrutado mucho de nuestro programa y nos vemos. Chao.